Hola, muy buenos días. Les saludos de Entrecanos en Ciudad de México, martes 23 de abril. Y para no variar, seguimos con un poco de tema en la transmisión de nuestra señal por Facebook. Ya la publiqué el enlace, pero veo que está el enlace, pero no veo la señal, entonces ya no entendí. Doy la bienvenida a nuestra amiga Sandra Milena Ovalle. Sandra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y gracias por la oportunidad que me das de conversar un rato acerca de un tema que para mí es importante. Es muy importante, compartimos esa importancia tú y yo, por cierto. Si puedes bajar un poco tu cámara para que quede más espacio aquí, te lo agradecería. Ahí ya me ves bien. Ándale, perfecto. Sí, es que Perfecto, luego bueno. ponemos títulos aquí, los nombres, ya no sé si ya te diste cuenta, pero ya borré tu nombre porque nosotros ponemos cintillos. Entonces, Ah, para okay. que quepan ahí los cintillos, si no, nos van a pasar por aquí, ¿verdad? Pero bueno, ya está el enlace en Entrecanos. Ojalá y la gente lo pueda ver. Hace rato hice pruebas y se veía. Ahora lo que veo es el enlace. No veo la señal. No sé. Ya no entendí. Son temas que estoy manejando con Zoom entre Zoom y Facebook, que no sé cómo lo voy a resolver, pero habrá alguna manera para hacerlo. Y voy a empezar, si me lo permite, Sandra, por favor. Voy a empezar por presentarte, porque tienes aquí un currículum. Muy breve, lo mandaste muy breve, pero la verdad es que me gustó y me gustó mucho, sobre todo el final. Voy a eso. El nombre de ella es Sandra Milena Ovalle Guerrero, ingeniero industrial, especialista en sistemas de gestión y en gerencia del servicio. Además, formada como mentora de empoderamiento de grupos de mujeres, esa es su especialidad. Tiene experiencia profesional de 25 años en programas y proyectos sociales, donde los últimos 18 años los ha dedicado a trabajar en programas relacionados con protección económica para la vejez. En medio de la pandemia decidió emprender porque se convenció de que nuestros talentos y nuestras pasiones deben ponerse al servicio de la humanidad. Yo lo comparto, completamente. Y esa parte me gustó mucho, este último párrafo que menciona aquí. Escribe: soy embajadora del emprendimiento senior, como alternativa para que las personas mayores no pierdan su calidad de vida, su autonomía y su independencia. Y tienes toda la razón. Qué bonito. Bien escrito, ¿eh? Breve, preciso y conciso. Muy bien. Felicidades, El Sandra. texto de una ingeniera. ¿Mande? El texto de una ingeniera. Pues está muy Cuando bien escribo expresado. textos, soy muy concreta. Breve, preciso y conciso. Tal cual. Sí, No así es. amplio, no amplio, confuso y difuso, como a veces escribimos demasiadas cosas nosotros, ¿no? Así es, Luis. No, muchas gracias por esta presentación. La verdad me siento muy contenta de tener la posibilidad de tener este espacio contigo porque sé que al igual que tú, estamos trabajando en función de las personas mayores y bueno, en mi caso, enfocada al emprendimiento senior femenino y con ganas de seguir apoyando también y generando sinergias con otras entidades, personas que quieren unirse a estos propósitos comunes, que es el de mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Eso, ¿verdad? Qué bonito es eso, mejorar la condición de vida. Bueno, tú dices calidad de vida, yo digo condición de vida de personas mayores, pero vamos por la misma ruta. Es como un espejo donde nos vemos reflejados en las acciones de uno y del otro. Cuéntanos primero, ¿de dónde te conectas? ¿Desde dónde en dónde te encuentras? Bueno, yo estoy en Bogotá. En Colombia está haciendo un poco de frío por estos días, pidiendo mucho que llueva porque estamos ahorita con momentos de dificultad por el tema del agua. Ha habido una sequía bastante larga, inclusive estamos en racionamiento. En algunas zonas se ha hecho como por localidades y en espacios pues ya planeados y definidos. Entonces, bueno, aquí estoy para contarles un poquito de todo lo que he hecho con Jamar y de todos los aprendizajes que me ha dejado este proyecto, porque creo que ha sido un crecimiento personal y profesional el que me ha traído hasta acá y que me ha dado inclusive la posibilidad de contactarme contigo. Jamar ha sido ese medio para contactarme con muchas personas en diferentes países del mundo donde se está hablando de este tema de las personas mayores, cómo ayudarles, cómo apoyarles, cómo apoyaré esta calidad de vida que tanto necesitan.
Por supuesto, y comparto contigo eso que dices y cuánta necesidad no hay, porque además la población en el mundo está creciendo, la población en el mundo de mayores está creciendo y la de jóvenes decreciendo, con lo cual en unos años vamos a ser mayoría nosotros que contra los jóvenes. Pero ya hoy, fíjate, hay un dato que surgió del Foro Económico Mundial de Davos ahora en enero, o sea, apenas hace unos meses, donde dice que los mayores en el mundo apenas representamos el 25%, o sea, somos poquitos, sí, está bien, pero representamos el 40% del consumo, entonces ya no somos tampoco, ya no somos, no representamos tampoco en la economía de del mundo, así que, ¿qué tenemos que hacer? Dar espacios para reintegrarnos, porque todos somos valiosos en esto, todos, me queda muy claro que todos somos valiosos en esto. Y primero, amar, ¿qué significa? Jamar significa hecho a mano, hecho con amor. Esta es una empresa ya constituida, ya antes decía iniciativa, ya no es iniciativa, ya es una empresa constituida que busca hacer visible el talento de mujeres emprendedoras entre los 50 y los 90 años a través de una plataforma digital que lo que busca es acercar a estas emprendedoras a las personas amantes de los productos hechos a mano, pero también de todos estos temas sociales, ¿no? Que les gusta apoyar todo el tema de empoderamiento femenino y de alguna manera Jamar, pues es ese puente para en que sea un punto de encuentro para las emprendedoras y para las personas que aman también apoyar los proyectos sociales. ¿De dónde te nació la iniciativa? Dices que en medio de la pandemia, pero ¿de dónde? Sí, pues a mí la pandemia me, digamos que me marcó la vida en dos. Yo sentí que algo más faltaba hacer en mi vida y empecé a buscar, aparte de, pues, del trabajo que tengo actualmente y que tengo esta empresa, yo quería ver cómo podía servir y ayudar a los demás. Entonces hice todo como una reflexión interna de mi experiencia profesional, de las problemáticas sociales que conocía en mi país, cómo podía ayudar a las personas. Y dentro de la investigación encontré datos importantes, ¿no? Aunque pues obviamente por este trabajo que he hecho con relación a la protección económica para la vejez en cifras, veía cómo las mujeres en Colombia tienen mayor dificultad para pensionarse, tienen mayor dificultad para conseguir un empleo formal, reciben menos ingresos y por eso en su etapa de retiro o en su etapa de la vejez tienen imposibilidad de tener un ingreso, ya sea por una pensión o ya sea por un subsidio otorgado por el Estado. Entonces, en ese sentido, empecé a ver, bueno, ¿y cómo puedo ayudar? En mi casa, a mi abuelita siempre la veía haciendo trabajos manuales cuando era niña y me gusta mucho, me gustan todos los productos manuales y empecé a contarle a mis amigos acerca de esto que tenía en mente. Y me decían, no, mira que mi tía no se pudo pensionar y ella hace bufandas. No, mira que mi mamá tampoco se pudo pensionar y ella hace cuadros religiosos intervenidos en pedrería. Y así sucesivamente fui contándole a amigos y familiares y siempre encontré a alguien que me decía, oye, es que mi mamá también trabajó toda la vida o no trabajó porque se quedó cuidando a los hijos y ahorita no tiene un ingreso. Entonces, a través de esta actividad que está haciendo, pues ella, aparte de sentirse productiva, puede tener algún ingreso. Lo que pasa es que, y entonces ahí empecé a indagar un poco y cómo comercializan sus productos. Entonces, no, se los venden a los amigos, a los familiares, a los vecinos, a los conocidos, e inclusive muchas veces se quedan con sus productos en la casa. O sea, la casa está llena de todos los productos de la emprendedora. Entonces yo dije, bueno, ¿y si hacemos una tienda? Y en época de pandemia, donde no se podía, digamos, salir, donde estaba muy difícil como la salida de las personas mayores. Dije, puede ser una tienda virtual donde podamos ofrecer los productos de ellas a través de la tienda. Entonces, así surgió la idea que fui madurando durante todos estos años, porque pues han sido ya casi 4 años. Yo empecé, tengo muy claro el día que empecé, que inclusive escribí en un cuaderno, hoy inicio otra etapa en mi vida, 17 de junio del 2020. Durante ese semestre hice toda
digamos que todo ese análisis de cómo podía ayudar, de cómo de a quién podía ayudar, qué problemática podía abordar. Y eso fue lo que hice con Jamar. Y pues hasta todo esta historia me ha llevado hasta acá. Inicié con 7 emprendedoras, de 7 a 10 emprendedoras. Ahorita ya en el grupo son 41 emprendedoras que no solamente están ubicadas en Bogotá, sino en otras partes del país. Y lo que estamos haciendo en principio es primero a través de redes sociales promover sus talentos, contarle al mundo que ellas existen y adicionalmente comercializar sus productos a través de la tienda. Y a ver, luego cuando pregunto, cuando hago estas preguntas, quiero llegar a un punto donde generalmente llego, fíjate, llego y coincide. Uno, la inspiración en muchas de las ocasiones está tan cerca, tan al alcance de la mano y no nos hemos dado cuenta. Tu abuelita fue tu botón, tu detonador, tu inspiración. Segundo, no saliste como loca corriendo, decir, yo hoy ya con la experiencia de mi abuelita voy a poner una tienda, ya voy a hacer y voy a gastar 10 mil dólares en hacer tal. No, 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 no. Validaste. Ese es el segundo paso del emprendedor. Primero la idea, segundo la validación. Antes de salir al mercado, me pongo a ver o con gente que esté en la misma situación que mi referente, que mi abuelita, o con gente que esté en el ramo de lo que yo quiero hacer en el emprendimiento, para tener esa retroalimentación, decir, oye, ¿y cómo ves? No estaré medio perdida en el ambiente, con una idea que a lo mejor no funciona. Y entonces te das cuenta que esa causa no es causa solamente de tu abuelita, es una causa que viven las abuelitas, las tías, las mamás, en muchas casas o casi todas las casas, y que se vuelve una causa común, lo que se llama causa común. Y entonces sí dices, ahora voy a hacer. Y inicia, si tú me dices, es que inicié en junio de 2021, dijiste, creo, 17, 20, 2020. 20, 17 de junio de 2020. Y empezaste, pues a lo mejor, y como lo digo yo empecé mintiendo porque era yo solo, pero me anunciaba que iba de Entrecanos, ¿no? Y sonaba así como, wow, Entrecanos, pues quién sabe cuántos son aquí, no me van a echar un montón. Y era yo solo, y tú empezaste con una emprendedora, seguramente, o con dos o con tres, hoy tienes 40. Y Así ese es. es otro camino que lleva el emprendimiento, no se hace de un día para otro. No todos son negocios unicornios de millones de dólares, pero sí son negocios que son sólidos, están bien apuntalados, bien pensados, bien madurados, bien validados con el mercado, con la gente y tal, y entonces están creciendo y posicionando en un segmento que hay necesidad. Porque hay un dato que luego no nos damos cuenta de, decimos, las empresas como tu empresa o como Entrejaros, que es una asociación civil sin fines de lucro, ¿para qué sirven? Para hacer lo que el gobierno no le alcanza a hacer. La necesidad ahí está, pero no alcanza a llegar a todos. Tú dices, no hay pensiones. Si es que alguien tuvo una pensión, pues las pensiones son muy pequeñas, pero si no la tuvo, entonces ¿de qué va a vivir? Y ahora ya vivimos más años que antes. Entonces, ¿qué nos queda como sociedad civil? Apoyar determinada causa, la que tú quieras. Puede ser de niños huérfanos, puede ser de madres, jóvenes abandonadas, lo que tú quieras, pero algo hay que hacer por el planeta. Te felicito. Sigue, por favor. Ya me extendí, pero sigue, por favor. Sabes que decías algo muy importante y es que cuando empecé el proyecto también tenía esa sensación de que siempre nos quejamos del Estado, del gobierno de turno, pero ¿qué hacemos nosotros como sociedad para ayudar también, para sembrar un granito de arena, para crear red, para, no sé, buscar apoyos adicionales? Entonces ha sido muy bonito para mí y creo que ha sido algo que me ha llenado el alma. Yo digo que Jamar es mi propósito de vida. En este momento, claro, hago otras actividades, pero siento que lo que a mí me llena el alma y a mí me ponen a hablar de Jamar y seguramente me brillan los ojos, soy demasiado feliz cuando me invitan a estos espacios, cuando tengo la oportunidad
de conversar con las emprendedoras. El viernes pasado les conté que ya estábamos creadas como empresa, hicimos un lanzamiento que no habíamos podido hacer oficial de la página web. Y conectarnos en ese propósito común, en un sentimiento de querer ayudar, de querer apoyar, y ellas de sentir que alguien las hace visibles, porque muchas veces me han dicho eso. Sentimos que a nadie le importa nuestras vidas, lo que nos pasa, pero hay alguien que en este caso, pues a través de Jamar, hemos logrado hacer visible la vida de estas mujeres. Y para mí también ha sido maravilloso. ¿Me ibas a decir algo? No, 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 es que estoy. Mira, con ese entusiasmo que tú hablas de Jamar y de lo que haces, pues sí, obviamente que lo comparto, porque lo entiendo perfecto, lo vivo perfecto, ¿no? Son Entiendo, cosas que digo que es hablar, como hablar con el espejo, donde te encuentras reflejada, reflejado y reflejada en lo que hace la otra persona, con distintas palabras o distintos enfoques, pero en el fondo es lo mismo. Estamos apoyando causas y estamos recibiendo comentarios de la gente donde nos dice gracias por hacer algo y por darme el espacio para visibilizar lo que estoy haciendo. sí, así es. Y fíjate que una de las cosas que pensaba conversar hoy contigo es este camino emprendedor. Y yo lo inicié con un diagnóstico mío, cómo estaba, cómo me sentía ahí en medio de la pandemia, que estábamos muy agobiados, además porque no sabíamos si íbamos a pasar el reto o no, si íbamos a sobrevivir o no a todo lo que estaba pasando. Intentar encontrar ese equilibrio en mí para poder apoyar a otras personas también, ¿no? Entonces fue buscar como todo hacer como todo un diagnóstico de las diferentes áreas de mi vida, de poder encontrar qué necesitaba también, qué aprendizajes. Mira, yo aprendí hasta a tomar fotos, aprendí a tomar fotos de los productos, hice cursos de marketing digital, de Instagram, de redes sociales. Bueno, yo creo que ahí entendí que el emprendedor siempre está en continuo aprendizaje. No nos podemos quedar con lo poco que sabemos si queremos seguir creciendo. Definitivamente, fíjate, hoy mi coco, hoy, decimos mi coco es mi dolor de cabeza. Es las retransmisiones estamos por Zoom tú y yo, y estoy haciendo, parece que no te hago caso, pero sí te hago caso. Lo que pasa es que no veo la retransmisión que ya puse, ya publiqué en el Facebook, y quiero ver cómo puedo lograrlo, porque algo se desconfiguró, ya me quejé con Zoom, pero tuve que aprender al principio de cómo se hace eso, y era muy fácil, y algo cambió en la configuración que ahora no puedo. Y aquí en una flechita dice que estoy transmitiendo por Zoom, por Facebook, pero no se ve la retransmisión, entonces ya no sé cómo hacer. Y uno tiene que aprender a hacer como esos que están en las esquinas, seguramente pasa en Colombia como pasa en México, que están con las pelotas haciéndole así y no quieres que ninguna se te caiga, ¿no? Y así estoy yo buscando cómo logro, porque no me puede ganar, la tecnología no me puede ganar y yo necesito hacer que la gente sí tenga acceso a la información. Lo va a tener, vamos a subir la charla al canal, pero ojalá y pudiera lograrse en directo. Y uno aprende de todo, ¿eh? Tiene que ser mil usos. Punto. Sí, así es. Entonces, digamos que he estado en aprendizaje constante, todo el tiempo haciendo cursos, leyendo mucho acerca del tema de emprendimiento, de productividad, el tema de redes sociales. Pues todo esto es un mundo que para mí era desconocido. Entonces, sí, sí ha sido muy, pues un crecimiento para mí como profesional y como persona, conocer la vida de las emprendedoras, porque no solamente conozco los productos que venden, sino parte de su vida, y trato también en redes sociales de compartirle a la gente lo que su vida nos enseña. Entonces siempre me gusta contar historias como la de Adriana, que ella decidió emprender después de los 50 años, que sus hijos habían crecido, que tuvo la fortuna de cuidar a sus hijos, porque su esposo era el proveedor de la casa. Pero llegó un punto en que ya dijo, bueno, ¿y qué más va a ser de mi vida después de los 50 años? Y tenía un talento que empezó a desarrollar con alguien que le ayudó, y se empezó a dar cuenta que podía hacer productos y los podía vender. Una de las cosas que nos decía precisamente, nosotros estamos ahorita haciendo una campaña de visibilización de las señoras que hacen parte de Jamar,
a través de un canal que se llama Las Vueltas de la Vida. Y ella nos decía, además, no saben lo que se siente que yo pueda aportar a la economía del hogar. Es algo maravilloso. Entonces, es esa satisfacción, no solamente de vender un producto, sino saber que la vida de ellas de alguna manera está siendo impactada, ¿sí? Y que impacta no solamente su vida, sino también su entorno familiar. Yo siempre he pensado que cuando una mujer que está dentro de un concepto de hogar, su vida se impacta también su entorno familiar. Entonces, ha sido muy, muy bonito la historia, por ejemplo, de María Eloísa, que tiene 83 años, que aprendió a tejer a los 6 años y que sigue tejiendo y Wow. que comercializó productos durante mucho tiempo, productos tejidos en lana, y que siempre me ha dicho que ella no quiere que se pierda ni la cultura ni la tradición de lo que ella conoce y que le gusta compartirlo, enseñarlo y además pues sigue vendiendo sus productos. La historia de Blancanina, que aprendió a tejer a los 65 años y ahorita tiene 95, que para mí es como el top, la historia top de Jamar, es entender esto que tú dices, nunca es tarde para aprender algo nuevo, ¿sí? Puede ser un reto, sí, seguramente. De pronto en algunos casos se nos puede dificultar un poco más, pero la idea es como tener esa motivación para hacerlo. Entonces, ella a mí me enseñó que nunca es tarde para aprender algo nuevo, por ejemplo. Y así tengo muchas historias de ellas como seres humanos, como mujeres, como emprendedoras que me gusta compartir porque nos dejan una gran enseñanza. Son un ejemplo, no cabe duda, son un ejemplo y en donde uno de repente dice, oye, yo quisiera llegar a esa edad con esa claridad, con esa actitud positiva y propositiva y con esas ganas. O sea, no quisiera ser de esos que me muevo mucho, sí, pero me muevo en la mecedora. Pero sí me muevo y me muevo, pero no avanzo. O sea, eso no es, vamos. No es el camino, yo creo que no. Y tú hablaste del impacto en las personas, pues claro que tiene un impacto y sobre todo tiene impacto hacia afuera, hacia la economía del hogar, hacia sentirse productivas, pero eso lleva directamente a la autoestima de la persona, donde ya no se sienta el estorbo, ya no se siente la abuelita. Ahí está tu rincón, ahí está tu esquina, ahí están tus agujas para tejer, ahí está tu televisión y préndela, la tienes todo el día y ahí te puedes conectar y ahí te puedes ver y estás tejiendo, pero ahí quédate bien, ahí estás tranquila junto al solecito que te da de la ventana y tú dices, no, espérame, sí me puedo sentar ahí, sí puedo poner la tele, sí puedo tejer, pero voy a ver qué hago con mis productos, o sea, que no se queden aquí, ¿no? Imagínate que les he puesto retos de grabar videos cortos haciendo sus productos para que la gente conozca lo que es el esfuerzo de hacer un producto hecho a mano, porque a veces que siente uno que comercializa un producto hecho a mano, entonces porque es hecho a mano, pues es barato, como que no tiene la calidad que uno espera. Entonces me sorprendió mucho María Luisa, la señora que te cuento, 83 años, que le dije, mira, ella ni siquiera me dijo que lo iba a hacer, sino yo le dije, por favor, si quieres grabar unos videos cortos, yo te ayudo con la edición y los vamos a promocionar a través de redes sociales y vamos a contar cuánto te demoras tú haciendo un cuello de lana, qué significa para ti. Bueno, pues imagínate que me ha llegado con un video como de, no sé, como unos 5 minutos, ella hablando en cámara, mostrando sus productos. Se buscó la manera inclusive que le hicieran una pequeña edición para que saliera su nombre en el video. Y yo Claro. decía, wow, es increíble. Además, en el imaginario pensaba, no, pues la voy a ayudar lo que más pueda porque seguramente, pues no sé si tiene alguien que le ayude con el tema. Solamente es que de pronto si busque a alguien que le ayude a grabar los 5 videos cortos, cuando yo la veo explicando cada uno de los tejidos, No. La técnica, yo no, o sea, increíble. Y cada vez me sorprendo más de que cuando uno quiere hacer las cosas, las puede hacer Sí, sin por ningún supuesto. problema.
Por supuesto, por supuesto. Se buscó el espacio, se buscó quién le ayudara. Y uno dice, bueno, cuando menos yo lo pensaría así, y si ella pudo a los 80, a los 90, yo qué sé, ¿cómo no voy yo a poder también? O sea, no me puedo quedar así, punto, porque además, esa mujer que hoy no la conozco es un ejemplo para mí. Y uno con lo que hace se vuelve un ejemplo para las siguientes generaciones. Uno no se da cuenta de lo que puede impactar a los demás a través de lo que hace. Esa mujer quizá no, y no lo vas a ver nunca, el impacto que tiene ahora conmigo por conocer su historia. Así es, así es. Entonces, pues, si te das cuenta, Jamar, vas a, va más allá de comercializar un producto. Para mí tiene un sentido, tiene un propósito, tiene una enseñanza. Y la gente que conoce este proyecto de fondo, que no solamente es que ha conocido porque quiere comprar un regalo especial, sabe lo importante que es el apoyar a través de pues de esta empresa a las mujeres que hacen parte de la familia Hammer. Estoy muy contenta ahorita porque imagínate que la Cámara de Comercio de Bogotá ya va a empezar a trabajar en el tema de economía plateada y eso va a hacer que muchas empresas se unan a estos propósitos. Ya tuve la oportunidad de hablar con una de las directoras de gestión de competitividad y de hecho nos acompañó en el lanzamiento de la tienda. Y ver cómo ya el sector privado, el sector público, las personas en general están ya pensando en cómo podemos ayudar a esta población, cómo podemos sacar nuevas iniciativas, nuevos proyectos. Pues el mío está relacionado con el emprendimiento, el apoyar el emprendimiento senior para que los adultos mayores puedan generar sus propios ingresos, porque pues finalmente no tiene la otra posibilidad para que se sientan productivos. Pero hay ahorita muchas, digamos que mucho auge con respecto a este tema y en América Latina hay un despertar también, por lo mismo que tú decías, porque nuestra población está envejeciendo y porque muchas más personas mayores necesitan de estos, proyectos para mejorar su condición de vida. De repente tengo que apagar el micrófono porque hay ruidos ambientales aquí en mi pueblo y no es agradable, pero a ver, yo tengo mucho que aprender de ti, de lo que estás haciendo. Primero, ¿cómo me da envidia que puedas hablar en primera persona de la gente que estás favoreciendo? Entrecanos ha crecido, y no lo digo a manera de presunción, sino ha crecido mucho. Hay gente en muchos países y me cuesta trabajo, identifico a un puñado de personas. Pero hablar de esa historia directa, fulana y perengana, así, qué bonito, te felicito por eso. Creo que es una maravilla que puedas identificar a la gente por ser gente, no por ser volumen de personas alrededor de una causa. ¿Cómo empezaste a convocar a esas personas a que dieran a conocer su trabajo? Por favor, cuéntame esa parte, me gustaría conocerla. Luis, ¿no te, se entrecortó la conversación en la última parte? No te escuché. ¿Cómo empezaste a convocar a las Ah, personas ok. para invitarlas a que acudieran a tu plataforma? ¿Cuál fue tu propuesta de valor? ¿Qué te tienen que dar? ¿Qué les das tú? Me gustaría conocer, porque necesito aprenderlo. O sea, las necesidades están en todo el mundo y bueno, tú haces tu parte allá en Colombia, yo podría hacer la mía aquí en México, ¿no? Así que, por favor, cuéntame. Claro que sí, bueno, inicialmente como te contaba, sí fue con el círculo cercano, cuando empecé a hablar del proyecto, me decían mi tía, mi abuela, mi mamá, y luego empecé a hacer convocatorias a través de las redes sociales y me sorprendí muchísimo, porque empezaron a inscribirse muchas personas a la propuesta. Por supuesto, había que hacer una evaluación, había que revisar pues en qué estado estaba su emprendimiento, qué productos manejaban, si contaban con la calidad, si eran productos que pues, si se podían comercializar en el mercado, pues para hacer también que la comercialización a través de la tienda fuera viable. Pero sí me sorprendió mucho y como te digo, pues termino no conociendo las historias de vida de las personas. Entonces, por ejemplo, Claudia tiene un hijo discapacitado.
Ella ya es una persona de más de 60 años. Y ella tiene media pensión tiene pensión por hijo inválido, pero es una pensión, digamos, no es muy alta, ¿sí? Entonces, en muchos casos vemos también a personas mayores siendo cuidadoras de sus hijos o Sí. de sus hermanos, O ¿sí? del marido. Bueno, ese no me ha tocado, esa historia no ¡Ah! me ha tocado. Pero sí, entonces resulta que la vida se pone un poco más difícil cuando somos cuidadores, porque además es nuestra paz, además de que no somos expertos en cuidar a una persona con ciertas condiciones, pero pues toca hacerlo, generar ingresos, cuidarlos, cuidarme, o sea, es como toda una condición también importante. Entonces sí, realmente ha sido a través de las siguientes convocatorias, las he hecho a través de redes sociales. El año pasado tuve la posibilidad de hacer una formación con la Universidad de los Andes como emprendedora. Y en uno de los ejercicios nos pidieron hacer el pitch, ¿no? Entonces, no, ¿qué hace el pitch? Y grábalo en redes sociales. Entonces, claro, hice mi pitch de Jamar y tuvieras todas las personas que me escribieron. Y fue una manera de contactarme con otras personas mayores que no viven acá en Bogotá, que viven en Yopal, que es una zona pues alejada de la ciudad, pero además con muchas dificultades porque ha sido como de estas zonas en Colombia que han sufrido la violencia, ¿sí? Entonces pues eso deja un rezago también importante. Y ver a estas mujeres que viven en esas zonas también luchando por hacer lo suyo. Y me dicen, el tema de comprar materiales no es tan fácil, venir a Bogotá pues sale costoso. Pero todo el mundo se hace la vida, Luis. O sea, el que quiere, así como decíamos ahorita, el que quiere puede hacerlo y saca sus proyectos adelante. Entonces, no, o sea, es que para mí de verdad ha sido muy lindo poderlas conocer a ellas, conocer de primera mano sus vidas, sus historias. Yo las siento como parte de mi familia. Yo siempre he dicho que ellas hacen parte de la familia Jamar. Entonces, sí. Sí, está bien, como tú decías, tal vez porque no son tantas, que conozco parte de su historia. Pues qué Y me he bonito. preocupado por contarlo. Qué bonito, qué bonito, porque sí es, así sí es una familia muy, muy cercana, donde estás muy, muy de cerca con ellas y te sensibilizas de lo que son y de lo que hacen. Entonces, tú les conoces y ves qué productos tienen con una cierta calidad y con unos ciertos requisitos, yo me imagino, de entrega. Y Sí, entonces así tú lo que haces es pedirles fotografías para y especificaciones de los productos para poner en tu tienda. para publicarlos en la tienda. En algunos casos tengo productos de ellas. Ah. Entonces yo me encargo de tomar las fotos, de colocar todas las especificaciones. Ellas me cuentan qué técnicas utilizan para la elaboración de sus productos, qué materiales usan. Y así pues vamos enriqueciendo la información para la descripción de los productos en la tienda. Y pues ya nosotros nos encargamos de hacer todo el proceso de comercialización. Y ese proceso, tú compras a un precio, vendes a otro precio, les pagas el precio de ellos, te dan una comisión. Sí. ¿Cómo haces una estructura de costos? Ellos me dan un precio y es algo que también me parece importante mencionar y es que estoy totalmente de acuerdo con que se haga un proyecto en torno al pago de precio justo, que sea realmente lo que vale en tiempo y además de poderlas asesorar, porque en algunos casos, y al principio fue una de las cosas de las que me di cuenta, es que no tienen tan claro cuánto cobrar por sus productos, ¿sí? No tienen claro cómo hacer esos cálculos. Entonces, muchas veces de pronto pueden hasta estar perdiendo dinero. Y no lo perciben de esa manera. Entonces, sí es también como entrar a asesorarlas en ese sentido, y el precio de que ellas ya acuerdan con Jamar, pues será el precio
sobre el cual se haga un incremento para recibir una utilidad, por decirlo así, que es con lo que se mantiene la tienda, con lo que le pagamos a la persona de marketing digital, como todo este tema de marketing electrónico, pues to es todo un mundo, ¿no? O sea, yo nunca me imaginé que Facebook tuviera tantas funcionalidades para todo este tema de comercio, de encontrar segmentos, de hacer como todo el ejercicio de promoción, obviamente pues uno organizando los copies, organizando los videos, pero sí cómo ayuda todo este tema digital a llegar a las personas que están interesadas en los productos, y realmente todo esto es lo que lo hace interesante, ¿no? Esa segmentación que se puede hacer a través de las redes sociales para la comercialización de los productos, pues ayuda muchísimo. Y de eso se trata. Ese es tu medio de difusión, el Facebook nada más, o haces también, por ejemplo, publicidad en Google o en otros medios? Facebook, Instagram y ya estamos en TikTok también. Pues se va creciendo. Se va creciendo y se van creciendo las tareas. No, yo digo, Dios mío, el tiempo no me alcanza. Eso es cierto. Dice, ah, esa red social, sí, te la avisas de la red social nueva. Sí, y eso tiene mucho trabajo detrás. O sea, si uno se pone a pensar, cuando uno ve un video, pues ahora que uno sabe cómo es este tema, todo eso tiene un trabajo importante. Y hay que dedicarle tiempo, y que pues he visto en digamos, en estos años, y es que el tema del emprendimiento es de perseverancia, de constancia, de disciplina, que los resultados no se ven tan rápido como tú dices, pero hay que seguir. Y como les digo a mis emprendedoras, es que unidas somos más, unidas podemos llegar más lejos. También he tenido la posibilidad de participar en algunas ferias, entonces pues ha sido también un canal presencial para la venta. Y pues en eso estamos. Este año con muchas expectativas, estoy trabajando también en un proyecto que se llama Mujer Emprendedora Empoderada, donde quiero también no solamente pues trabajar este tema de comercialización de productos, sino trabajar con las emprendedoras en temas de mentalidad, en temas de creencias limitantes, en temas de visibilidad, porque nos da mucho miedo mostrarnos, hacernos visibles, contar lo que hacemos, nos da pena, y no que van a decir que estoy acá vendiendo cuellitos de lana. ¿Sí? Es como sentir que lo que hacemos es valioso y que mucha gente va a estar interesada en lo que estamos haciendo. Puede ser que algunos no, pero habrán otros que sí y pueden ser muchos. Entonces vale la pena hacer el esfuerzo y seguir adelante con nuestros proyectos. Claro. Normalmente yo digo, ¿qué mensaje le darías a las personas que nos están escuchando? Y en este caso no lo voy a decir así. ¿Qué mensaje me darías a mí? ¿Qué recomendación me darías a mí? Esto sí haz, esto no haz, para abrir una tienda en algo similar aquí en Entrecanos. Porque creo yo que es un camino que tenemos que dar, un paso que tenemos que dar, perdón. Entonces, ¿qué sí hacer y qué no hacer de acuerdo a tu experiencia? Lo primero es unirse a gente que sabe. Yo soy muy de estudiar y venga, yo lo hago y venga, aprendo y bueno, voy a tratar de sacarlo adelante, pero eso quita mucho tiempo, ¿sí? Entonces, unirse al que sabe, al que le va a hacer a uno la vida más fácil, el que ya conoce el camino, porque pues realmente todos estamos ahí transitando ese camino emprendedor, es lo mejor. Creo que es la mejor inversión porque puede uno demorarse más tiempo, gastar menos recursos, pero el resultado se va a demorar. Entonces, ese sería como el consejo. En cuanto al tema bueno, otro mensaje que quisiera dejar es que hay que planearnos la vida. Yo en diciembre cumplí 45 años y pensaba con todo este tema. Qué día de diciembre? El 26. Con este tema de la expectativa de vida, pensaba qué voy a hacer, y pensaba en Blanca Nina, ¿no? ¿Qué voy a hacer mis siguientes 45 años? Y creo que hay que prepararse y debemos estar preparados para todo lo que viene, los cambios
en el mundo a nivel tecnológico, todo este tema del cambio climático, que ya lo estamos viendo acá en nuestra ciudad, que a veces decimos, pero es que eso no, eso es solamente ya en las películas, no, ya es una realidad, y que vamos a vivir muchos más años, seguramente en muy buenas condiciones. ¿Qué vamos a hacer? Sí, vamos a planear nuestro, cómo va a ser nuestro retiro, con quién vamos a vivir, en dónde queremos vivir, de qué vamos a vivir también. Y con todo este tema de la protección económica para la vejez, que ha sido como mi experiencia profesional, y de ver tantas historias, siempre me he preocupado mucho por planear el futuro. Yo creo que el futuro se lo construyen en el presente. Creo que en algún momento te escuché decir eso y estoy totalmente de acuerdo. Por lo menos intentarlo, ¿sí? Por lo menos intentarlo, pero no dejar que la vida nos pase y que no hagamos absolutamente nada. Y que pensemos que no haciendo nada vamos a tener resultados diferentes. No. Regreso a mi ejemplo de la mecedora, ¿verdad? Me muevo mucho, pero no avanzo. O sea, entonces, ¿qué caso tiene? Sí, de acuerdo. No, y hay que encontrarle un sentido a la vida. Después de que somos personas mayores, seguramente los que han tenido hijos, sus hijos se van, están con este síndrome del nido vacío, por ejemplo. Una de mis emprendedoras me decía, mi hija se fue y para mí mi emprendimiento ahorita es como mi motivación, ¿sí? Entonces es encontrar ese nuevo sentido de vida y hay que planearlo. Creo que la etapa de la vejez, así como planeamos nuestra adolescencia, nuestra edad adulta, también tenemos que planear cómo queremos vivir esa etapa de la vida que también es hermosa. Oye, productos artesanales, como puede ser una bufanda, yo que sé, alguna cuestión de un textil, algo tejido, pues tiene muchas variables, no siempre se vende lo mismo. Y a veces compramos, quiero eso porque es de color rojo, me gusta, tal y tal, y cuando llega el producto salió azul porque la emprendedora se le ocurrió cambiar el material y ahora, ¿qué haces con eso? ¿Cómo lo anuncias? ¿Cómo proteges para que la gente que compra no se sienta que recibió algo que no era lo que estaba esperando? Sí, pues imagínate que una de las cosas a las que llegamos con todo este apoyo que recibí en la universidad era el tema de formalizar de alguna manera esos acuerdos con las emprendedoras. Y realmente nosotros entregamos lo que ofrecemos en la tienda. No podemos entregar una bufanda que en la tienda parecía, no sé, rosada y resulta que no hay, si ya no hay, la tenemos que sacar de la tienda. No podemos entregarle a nuestros clientes algo que sea distinto a lo que estamos ofreciendo. Y eso es algo que les he mencionado a ellas, es nuestra oferta y realmente pues tenemos que dejar muy contentos a nuestros clientes de tal manera que ellos vuelvan o que nos también nos recomienden. Entonces, Claro. no, nunca entregamos algo que no sea lo que se está ofreciendo en la tienda. Ahí sí tienen que cumplir con las especificaciones de lo que aparece en la foto, en las imágenes o en el detalle del producto. Sí, en tamaño, en color, en materiales. Ya. ¿Qué líneas tienes? ¿Qué venden ustedes? Bueno, nosotros tenemos, como es una tienda de regalos, tenemos accesorios. Entonces vendemos bisutería, o sea, joyas, no sé, como aretes, pulseras, collares, bolsos. Ahorita colocamos una nueva línea en esa parte de accesorios, sombreros. Muy linda María del Rosario está haciendo sombreros. Y mira que me gustó mucho cuando conversamos nosotros acerca de enamorarse del problema que tú me decías. Que no te gustaba tanto el concepto del problema, sino la oportunidad de mejora, creo que era que Sí, decías. sí, sí. Resulta que ella se dio cuenta que cuando somos personas mayores, el sol daña nuestra piel. Entonces ella diseñó unos sombreritos para las personas, pues digamos para todo tipo de personas, pero pues ella lo hizo porque de alguna manera siente que con su sombrerito se protege cuando sale, inclusive aquí en Bogotá.
Entonces, fíjate que de cada situación que se vive, pues también se puede crear un nuevo producto. Tenemos productos tejidos, entonces ahí en productos tejidos tenemos cuellos de lana, bufandas, en diferentes estilos. Ahorita con las personas que estamos trabajando en Yopal, también ellas tejen chalecos o chalecos que son en una parte, por ejemplo, en jean y la otra parte es tejida. Tenemos productos para el hogar, como para la decoración del hogar. Tenemos productos amigables con el medio ambiente, que me gusta mucho, que también hay emprendedoras que tienen un enfoque de protección al medio ambiente. Tenemos productos, les he llamado la línea de productos tiernos, que es los productos para bebés. Entonces ahí aparecen las maticas de apego, los muñequitos, las muñequitas de tela, los deditos títere. Está el ratón Pérez, que me imagino que allá en México también lo conocen. Y tenemos también regalos curiosos, que es la sección como de lo que no encuentras en el mercado. Acá hay como un diseño especial, se lo ingenió la emprendedora, e inclusive a veces yo les ayudo con algunos diseños, porque aprendí también a hacer diseños en todo este tiempo para algunos productos. Entonces, bueno, ahí trabajamos La ingeniera en equipo. industrial habla. Sí. Y si sabes, no sé si te conté alguna vez que mi papá es ingeniero industrial y mi papá me llevaba a las plantas de producción de las empresas donde él trabajaba y me parecía maravilloso ver todo ese proceso de las máquinas. Bueno. Y yo siempre soñé con eso, yo siempre soñé estando en una planta de producción con mi bata blanca, mi casco blanco, bueno. Pero la vida, y yo lo veo así en este momento acertadamente, me llevó a trabajar desde antes de salir de la universidad, porque no me había graduado, en programas y proyectos sociales, porque mi corazón está hecho para la gente. Entonces, sí, yo ahora miro hacia atrás y digo, claro, un ingeniero industrial puede trabajar en cualquier empresa, pero el sueño de un ingeniero industrial es tener algo que ver con una planta de producción. Sí. Pero no, a mí la vida me llevó acertadamente a trabajar en esto, y bueno, y después me conecté con todo el tema de protección económica para la vejez. Y de ahí, de todo lo que tú decías, de mis vivencias, de mi experiencia profesional, pues salió Jamar. Qué cosa, ¿eh? Bueno, ¿cómo manejas el tema fiscal, el tema de los impuestos? ¿Te facturan y tú facturas al revés o no facturan? ¿Cómo manejas eso? Ya con la formalización de la empresa, empezamos a facturar. Ya, pues, ya estando inscritos y registrados ante la DIAN, que en este caso es quien aquí hace como todo el control fiscal, pues ya se tiene que facturar. Y claro, es un reto enorme porque los productos hay que incrementarles el IVA, que en este caso es el impuesto que se debe pagar. Y estamos viendo porque estamos formalizadas hace un mesecito y medio. Y pues ahí estamos haciendo todas nuestras estrategias para vender y ya con factura. Ya nos toca factura. Y las emprendedoras te facturan a ti, porque mucha gente está en la informalidad, o sea, no lo hacen desde su casa. ¿Cómo manejas eso? Porque si no, para el fisco, Sí, toda no, es utilidad para ti, ¿no? no, claro, las emprendedoras son mujeres que trabajan en la informalidad. Todas las mujeres que hacen parte de la familia Jamar. Y por lo mismo, porque sus productos se les incrementa mucho el precio y pues ellas terminan pagando los impuestos, y pues no a ellas directamente porque el impuesto lo paga el cliente, pero se les hace más difícil la comercialización. Entonces, sí es ese tema también. Aquí en Colombia, la tasa de informalidad es más del 50%. Precisamente hoy estaba viendo unas cifras donde 22 millones de personas deberían estar trabajando y no están trabajando. ¿Sí? Entonces, sí es, y seguramente trabajando formalmente, seguramente muchos de ellos trabajan en la informalidad. Entonces, fíjate que ahí se vuelve muy difícil cuando hablamos del ahorro para la vejez, cuando no estoy integrado al sistema de seguridad social en pensión. Pues cuando me retire no voy a tener de qué vivir. ¿Sí?
Y esa va a ser la situación de millones de personas en nuestro país en los próximos años. En este momento, una de cada cuatro personas, una de cada tres, de cada cuatro personas se pensiona, pero hay proyecciones donde indican que una de cada 10 se va a pensionar en un futuro. Muy triste, pero entonces, si la gente, las emprendedoras, no te facturan a ti porque no puedes facturar, pareciera que el 100% de lo que tú vendes es utilidad. No, ellas hacen una cuenta de cobro. No sé cómo se le llame en México para el tema fiscal. No sé cómo le Entonces, llamen allá. si te, no, no sé qué Pero sea. no es factura con IVA, que es porque ellas no tienen una, ¿cómo se llama? Una empresa constituida como tal, sino lo hacen como persona natural. Entonces, simplemente emiten una cuenta de cobro, pero nosotros para la venta sí necesitamos de alguna manera facturar. Pero esa cuenta de cobro, a ti sí te respaldas que estás haciendo un egreso, un pago Un por pago. cierto producto. Entonces ya la utilidad ya nada más es la diferencia. Exacto. Y el IVA también. Y el IVA, pues que sí se va para el Estado. Se traslada. Sí. ¿Manejas productos perecederos? No sé, mermeladas, salsas, ese tipo de cosas. Yo sé que es de No. regalos, pero Sí, hay. pero pues, sí podría, además que eso podría ser una mermelada hecha por la emprendedora, pero no, en este momento estamos trabajando solamente en estas categorías. Pasos a seguir, tus próximos pasos, seguro que tienes planes. Claro, muchísimos. Pues uno de mis digamos que mis retos es conseguir recursos y de hecho todo este tema de la formalización está orientado también a mostrar que esto es un modelo de negocio sostenible, pero que necesitamos recursos para que sea escalable también y que podamos ayudar a más mujeres. Entonces, ese sería como uno de mis retos. Quiero también trabajar en la posibilidad de poner en mi primer punto físico acá en Bogotá para mostrar los productos. Y también estoy trabajando además con una alianza con otras personas que he conocido con este tema de Jamar en un programa para emprendedoras senior. Un programa que les permita a ellas también escalar su negocio, fortalecerlo. Que no solamente nosotros seamos un canal de venta, sino que también podamos apoyarlas a ellas en el crecimiento de sus emprendimientos. Capacitación. Capacitación. Un programa de capacitación. Sí, hace mucha Así es. falta. Hace mucha falta, sí, por supuesto. Y dar facilidades para que la gente formalice lo que está haciendo. Desde protección de su marca. Porque cuánta gente dice, creaciones Pili, estoy inventando, ¿no? Y luego de repente viene otro y te dice, el nombre es mío, no lo puedes usar y hasta te pueden demandar. Y dices, pero ¿cómo si yo lo tengo hace 20 años? Pues sí, pero no lo registraste. Y vino otro más vivo, lo registró y te quitó hasta la marca, ¿no? Sí, de hecho, eso es otro tema que tenemos que revisar nosotros como Jamar, porque el registro de la marca como tal no lo hemos hecho. Fíjate, ¿no tienen registro de marca ustedes? Todavía no, pero es algo que tenemos que trabajar este año también. Aquí en México hay campañas de registros de marca con beneficios. Normalmente te cuesta el equivalente de 18 o $20 al año. Imagínate que acá vale como $400. Wow. Y aquí tienes otra ventaja. Hay de alrededor de 3 veces al año, hay programas de subsidios al registro de marca de población vulnerable. Nosotros entramos como población vulnerable. Entonces, en lugar de pagar esos 18, $20, pagamos el 10% de esa cantidad. $1.80 a $2 por el registro de marca. Y son campañas para población vulnerable. Puede ser persona mayor, nos consideran población vulnerable, puede ser personas con capacidades diferentes, lo consideran personas vulnerables, puede ser
mujeres en situación de violencia son población vulnerable. Entonces, imagínate que acabamos pagando por nuestro registro de marca el equivalente de $1.80 a $2. Quizá Claro. valdría la pena explorar si puedes registrarte dentro de esos programas en México, pero que la validez no la pidas para México, la pidas para Colombia. Ah, para Colombia. Ay, qué chévere. Voy a averiguar. Digo, habría que preguntar, no te sé Sí, responder, voy a averiguar. no te sé decir, pero sí sé que desde aquí tú tienes la posibilidad de decir dónde quieres registrar tu marca. Tiene en principio que ser de para México y no sé si tengan el mismo tratamiento cuando lo dices sí, pero también lo quiero para Colombia. No lo sé, no lo sé. Bueno, voy a Tendrías averiguar. una Es un ventaja con dato. eso, ¿no? Ajá. Sí, es algo que tenemos que hacer también. Sí, es que ahí van saliendo más cosas, ¿no? Y pues para eso se necesitan recursos. Y lo que ha pasado, digamos, con Jamar es que todo lo que he trabajado, pues ha sido de mis recursos. Pero pues lo que veíamos con la persona con la que estoy trabajando es, tú no puedes seguir sacando tus recursos para que Jamar crezca, porque además esto tiene que ser grande, hay que ayudar a muchas personas, entonces necesitas recursos que sean significativos para la empresa. Yo digo que me pasa igual, ¿eh? Hasta que nos constituimos en diciembre como asociación civil, todo salía de mi bolsa. Y yo decía, cada vez que meto la mano a la bolsa del pantalón, llega más abajo, ya voy cerca de la rodilla. Pero se está acabando, ¿no? Se está acabando, esto no alcanza, ¿no? Entonces, sí, también estamos en la búsqueda de recursos. Y déjame decirte que nuestra experiencia parece ser más fácil que consigamos como asociación civil, que consigamos donativos. Y no como empresa que consigamos patrocinios. Parece que como donativo, la gente como tocas un aspecto emocional por la parte que estamos ayudando una causa tal y tal y no tenemos fines de lucro, que de cualquier manera no tenemos fines de lucro, pero las empresas son más dadas a apoyarte a través de un donativo que a través de un patrocinio. Está curioso, ¿no? Pues mira que lo que nosotros investigamos, de hecho el año pasado estábamos viendo entidades, no en Colombia, sino fuera del país, donde si te piden estar, bueno, entidades además que están trabajando temas de equidad de género, que están apoyando temas de equidad de género, que están apoyando temas de o proyectos relacionados con la protección del medio ambiente, con el apoyo a la mujer rural. Y veíamos que sí, pues hay una opción, siendo una empresa constituida, donde te piden estados financieros, todo el tema de cómo han sido tus ventas, inclusive durante los 2 últimos años, para poderte postular, para poder recibir esos recursos. Entonces, una de las cosas que también decíamos, pues sí o sí nos tenemos que formalizar para que podamos entrar en alguna de esas convocatorias que a veces salen como posibilidad de apoyo a mujeres, porque son proyectos de mujeres o proyectos enfocados a equidad de género. Entonces, sí hemos visto como unas oportunidades ahí, por eso pues había que dar el primer paso, que era formalizarse y empezar a vender a través de toda esa formalización, de esquema de formalización. Claro, ¿tiene socios entonces y ahora? Tengo un equipo de trabajo. En este momento, tengo una asesora en diseño, una asesora en marketing digital, la asesora contable que le digo a ella, tú no sabes todo el miedo que me da todo este tema de los impuestos. Sí, claro. Entonces, pues ya está ahí ella acompañándonos y una asesora de relacionamiento institucional, porque queremos empezar a tener contacto con las empresas. Hay un concepto que yo no sé si tú lo manejas en México, que es el de proveeduría inclusiva. Es como ofrecerle a las empresas estos productos que tienen una historia atrás, ¿no? Que no es el producto elaborado en masa, sino es el elaborado con un sentido social, porque estamos apoyando, en este caso, mujeres emprendedoras senior y demás. Entonces, Tatiana nos está ayudando en todo ese tema de relacionamiento con las empresas. No conocí el término, lo acabo de anotar porque creo que vale la pena tenerlo en la mente, sobre todo ahora que estamos a punto de cambiar gobierno en México. Los candidatos a la presidencia pues, están tomando acciones y están
adoptando programas que uno les proponga con el fin de beneficiar a la gente. Entonces, esto de proveeduría inclusiva me suena y me suena muy bien, porque Sí. efectivamente tenemos que reintegrarnos al ámbito productivo y de negocio, punto, a la economía. Sí. Entonces, pues estamos buscando también otras opciones. Fíjate que va creciendo el tema, ¿no? No, ya no es solamente. Yo, cuando hablaba con alguien, yo decía, yo solo quería tener una tienda donde pudiera comercializar los productos de las señoras. No, es que resulta que la vida a uno lo va llevando a abrir otras puertas, a conocer otras dinámicas. Por ejemplo, esto que te estoy contando, de poder hacer catálogos para las empresas con productos pues dirigidos a ellos, pero productos elaborados por la familia Jamar. Y lo otro también es que, fíjate que si uno quisiera, si ellas quisieran llegar a una empresa directamente, su capacidad de producción no les da. Entonces, encontrar personas que trabajan con el mismo oficio, que hacen la misma actividad, pues también les permite a ellas generar esa red para poder también comercializar esos productos, pues teniendo la capacidad para hacerlo. Entonces, sí, son muchas cosas, Luis, o sea, han sido tantas vivencias, tantas historias, tantas. Yo digo que yo he crecido en estos 4 años más que en los 41 que viví antes. Sí pasa, porque crece uno a través de las historias de los demás. Sí, ha sido muy, muy bonito y muy especial. Son historias de vida. Oye, tenemos que conocer los videos de tus emprendedoras, los que te han hecho. Yo creo que vale la pena visibilizar, porque de esa manera inspiramos. Y nos inspiramos de todos para todos, ¿eh? Me queda muy claro eso. Esta charla es una inspiración para la gente y para motivarlos a que no hay edad para emprender, no hay edad para dar un primer paso, no hay edad para creer en uno mismo, en que sí puede uno caminar en la dirección en la que uno se sienta productivo y sea productivo. Sí, de hacer un nuevo proyecto, de hacer una nueva vida, de escribir un nuevo capítulo. No hay edad para eso. Y es maravilloso poderle decir a la gente que a veces siente como que se ha perdido el propósito y la motivación. Como que nos sentamos a esperar a ver hasta cuándo existimos y pues la verdad no tiene sentido sino darle un propósito a nuestra vida que sea algo que nos llene. Cuando tú hablas de entrecanos, no sé si te pasa, yo siento, cuando hablo de Jamar, siento, es una sensación física también, ¿no? No es solamente como la emoción, es como una emoción, como, o sea, es algo que tú sientes en el corazón, como que dice uno, de verdad que es muy lindo poder estar acá, poder hablar de estos temas, haberte conocido, ¿sí? Entonces Realmente sí es vale. muy gratificante ver que hay personas, hay muchas personas buenas en este mundo. Después de Gracias. que vemos tantas, tantas tragedias, ¿Eh? pero yo creo que los buenos somos más. Sí, por supuesto. Y además tenemos que fijarnos en los buenos, los malos ahí que se arreglen. Sí, eso no, eso se deja para las noticias. Y tienes razón, hablar de, en mi caso, fíjate cómo describo entrecanos. Entrecanos es mi quinto hijo. Tengo cuatro hijos varones y entrecanos. Bueno, yo no tuve hijos, entonces fíjate que Jamar es mi hijo. Es Ahí mi lo hijo, tienes. hijo. Hijo, hija, lo Sí, que sí. te quieras poner, porque Sí. fíjate, a diferencia de un hijo, real un hijo, ¿no? En este tipo de hijos, uno le pone el color del cabello, el género, el color de la piel, los ojos, la estatura, los gustos. Uno le va haciendo al hijo a través del día a día. ¿A poco no? Claro, lo va formando. Y lo que te digo, por ejemplo, yo no me imaginaba, no, quería ir a una tienda, pero resulta que ya hay más demanda de otras cosas. Entonces, le va dando la forma de acuerdo con lo que va llegando, que es Claro. importante no solamente para uno, sino para las personas con las que uno está trabajando, las que está ayudando. Entonces, sí, es algo indescriptible. Sí, es cierto, es muy cierto. Pues yo te agradezco de verdad. Yo te pediría, por favor, que nos des un mensaje de cierre, si eres tan amable, un mensaje para la gente que va a ver y escucharte en nuestro canal de YouTube. ¿Qué les dirías? Bueno, primero que todo, que no dejen de soñar, que la vida vale la pena,
que vinimos a servir en el lugar donde estemos. Vinimos a ayudar a otras personas. Yo creo que el llamado de esta humanidad es unirnos en un espíritu de servicio, de pensar en los demás, de no solamente pensar en nosotros, de pensar en colectivo, de buscar alianzas, de buscar ayudas. Algo que tú decías en algún momento, si no sabe, busque quien le... Tú tienes una frase muy bonita, como si no sabe, busque ayuda. Ante la Si no duda. sabe cómo empezar, busquen ayuda ahorita a través de las redes sociales, a través de internet. Hay muchas facilidades para acercarse a la gente que nos puede ayudar, que nos quiere ayudar. Entonces, no, que sigan soñando, que sigan planeando su vida como la quieren tener, que ejecuten esa planeación y que le hagan seguimiento. Porque yo hablo mucho en términos de ingeniera, pero inclusive me gusta mucho pensar, he querido en algún momento escribir un libro que se llame Un sistema de gestión para la vida, porque así nuestra vida es como una empresa y realmente necesitamos hacer diagnósticos, hacer pares, plantearnos objetivos, definir cronogramas de acción, de trabajo, porque tenemos que tener claro para dónde vamos. Y esa claridad para dónde vamos nos la da cuando hacemos pares en la vida. Entonces, si en este momento no sabe para dónde van, hagan su diagnóstico. Hay muchas herramientas que sirven muchísimo para poder definir hacia dónde nos queremos mover. Y no mecedora, como dices tú, está perfecto el ejemplo, sino que sea algo realmente que nos dé enfoque, que nos oriente. Y bueno, y cualquier cosa que necesiten, si yo les puedo ayudar en toda mi experiencia aquí como emprendedora, pues estoy presta para apoyarles en lo que requieran. Ante la duda, pidan ayuda. Ante la duda, pidan ayuda, sí, me encanta. Es que eso es lo que hay que hacer. Ante la duda, pidan ayuda. Y siempre habrá gente como Sandra o como en Entrecanos que los puede escuchar. Y si no tiene uno la respuesta, seguro uno busca quién les pueda responder. Porque uno no lo sabe todo, pero hay que buscar quién responde. Y seguramente van a encontrar las respuestas y el apoyo en iniciativas como Jamar y como Entrecanos. Yo los invito a integrarse a estas comunidades, a seguirnos, porque si sumamos, multiplicamos. Esa es otra de las frases. Si sumamos, multiplicamos. Y Sandra, gracias. Ha sido un gusto. Se pasó el tiempo muy rápido, pero siempre es un gusto platicar contigo. Se queda la puerta abierta. Y si puedes compartirnos videos de tus emprendedoras, por favor hazlo. Las redes sociales son para que publiques, sobre todo, información así de valiosa. Claro que sí, muchas gracias Luis por este espacio de visibilidad. Lo que más me gusta es que yo aquí hablo no de mí, en algunos casos un poco, pero me gusta ser puente para hacer visible la vida de las emprendedoras que hacen parte de la familia Jamar. Entonces, muchas gracias. No, para eso estamos, por supuesto. Gracias, Sandra. Gracias a todos los que están escuchando esta charla y nos vemos en la siguiente. Que tengan muy, muy buen día. Gracias.